La espejera, por Héctor de Alessandro. La espejera tiene éxito allí donde nadie logra discernir dónde está el engaño, la trampa en todo. Recorre especialistas que la tratan de su trauma, uno cualquiera que se inventó hace tiempo para el caso y que se le ha quedado incrustado en el alma como una nave nodriza que la guía en la noche y también en los días fríos. La espejera se pone delante de cualquiera y dice, con las mil palabras que conoce, que lo va a calar, que ya le conoce el mecanismo. Va descubriendo así la trampa de todos los judinis habidos en la tierra, sea esta de gracia o carente de gracia. Así, va arrancando de las mesas manteles largos que llegan hasta el suelo y lo recorren en horizontal. Arranca de las mangas de una chaqueta una baraja escondida que allí había. Se va a su casa cada noche felicitándose por la eficacia de su genial comportamiento. Al final el mundo y las gentes que viven en la inopia y en la ilusión no la quieren ver y le quitan los medios de subsistencia. Muere sola mirándose en un espejo y pensando en qué se equivocó mientras se le activa a la altura del ojete un mecanismo mortal que ya tenía predestinado.